Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Radio Natividad que nos siguen a través de esta emisora. Les habla el padre Daniel Duque y me acompañan aquí en cabina el padre Ángel Pérez y el seminarista Carlos Dávila. Esta semana estaremos haciendo un especial por las vocaciones en torno también al tercer domingo de Pascua, el cuarto domingo de Pascua, donde celebramos con alegría la fiesta del Buen Pastor. Por eso estaremos durante todos estos días, desde hoy lunes hasta el próximo viernes, haciendo este especial por las vocaciones. Estaremos compartiendo con todos ustedes, pidiendo a Dios la gracia que nos acompañe y que nos asista también a luz del Espíritu Santo para poder extender este mensaje de la vocación, este mensaje que ilumina también nuestras vidas. Y nosotros como sacerdotes y también como Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, en conjunto con la Pastoral Vocacional y el equipo diocesano de Pastoral Vocacional, pues estaremos llegando a todos ustedes para llevar el Evangelio de la vocación a tantos niños, a tantos jóvenes que desean responderle al Señor. Por eso quiero dar la oportunidad para que mi compañero, mi hermano Ángel Pérez y también el seminarista Carlos Dávila puedan presentarse. Muy bien, bueno, doy un saludo especial a todos quienes nos escuchan en la radio, en Radio Natividad. Y qué bueno poder reunirnos para compartir el Evangelio de la vocación, de la llamada de Dios, que sigue invitando a muchos a seguirle. Y que bueno, todos nosotros estamos invitados en esta semana muy especialmente a orar para que el Señor siga enviando operarios a su mies, para que sean muchos los que sientan el llamado, y no solo sientan el llamado, sino que también con valentía asuman y respondan con generosidad. Claro que sí, buenas tardes. Pues estamos para compartir, para dar a conocer esa realidad que todos nosotros como cristianos pues tenemos presente, y es el ser promotores, el tener en cuenta las vocaciones a nivel muy general, y que esta semana pues se estará llevando a cabo este especial sobre las vocaciones, este especial donde se darán a conocer y se recordarán o se informará, algunos conocerán por primera vez y otros simplemente refrescarán la memoria lo que es la vocación, desde la vida hasta la decisión que tomemos para el resto de nuestras vidas. Así es, Carlos, compartiendo quizás un poco más sobre este tema de lo que es la pastoral vocacional. Yo siento que esta semana será una semana bastante enriquecedora, no solo para nosotros como consagrados, como ya comprometidos a través del orden sacerdotal, sino también para todos nuestros hermanos que nos siguen a través de esta emisora. Que sepamos también que vocación contempla mucho más allá de solamente la vida sacerdotal o la vida religiosa. Incluso hay una experiencia bastante interesante, varios sacerdotes que están dedicados a este trabajo de lleno, hablo específicamente del padre Carlos Silva o del padre Amadeo Cencini, que están casi que entregando toda su vida en pro de las vocaciones, y suelen ambos compartir una expresión: Dios es el que constantemente llama. Y yo creo que esto es importante que nosotros nunca lo olvidemos. El Señor siempre nos está llamando, no solamente a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, nos llama a vivir. Y nos llama a vivir en el amor, porque como Dios nos ama, pues precisamente nos llama a que le podamos corresponder a esa llamada de amor que Él está haciendo. Entonces, todos nosotros vivimos una constante llamada de Dios. Vivimos un constante compartir la alegría de sentirnos pues precisamente llamados. Entonces, durante esta semana estaremos compartiendo con muchísima alegría con todos ustedes, queridos amigos de Radio Natividad, esta experiencia de lo que es la pastoral vocacional. Pero no podemos iniciar sin una oración que nos pueda acompañar, que nos pueda iluminar y que nos pueda también abrazar durante esta hora, durante este espacio, pero también durante toda esta semana, desde hoy lunes hasta el día viernes, presentando y llevando a todos ustedes las distintas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa e inclusive a la vida matrimonial. Por eso el padre Ángel Pérez nos acompañará justamente con esta oración. Muy bien, les invito a que pongamos en presencia de Dios, invocando la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, buen pastor, tú que conoces la necesidad de tu pueblo, llénanos de tu presencia y toca los corazones de muchos jóvenes para que se animen también a ser pastores según tu corazón.
Señor Jesús, tú que nos invitas, que nos llamas, que nos convocas, ayúdanos a poder responder a esa llamada de amor que tienes para cada uno de nosotros. Ilumina también a todos estos jóvenes que están sintiendo esa llamada de Dios para que no sean sordos, para que no sean indiferentes, sino que abran su corazón y dispongan su vida para vivir esta aventura maravillosa del llamado a estar más cerca, a estar más en la presencia de Dios. Por eso, Señor, a ti encomendamos esta tarea y pedimos que nos sigas bendiciendo con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera, a la vida matrimonial. Y sobre todo, que nos sigas regalando muchas vocaciones a la santidad, a la que todos estamos llamados. Amén. 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 Y con este amén, queridos hermanos, iniciamos entonces este programa. Pero para llegar ya en materia, propiamente vamos a dar un espacio musical. Y enseguida regresamos con todos ustedes para hacer la meditación de un hermoso pasaje de la Sagrada Escritura. Ya volvemos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Continuamos, queridos amigos y hermanos de Radio Natividad, aquí en este especial por las vocaciones. Estamos desde el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, hoy justamente acompañando esta semana, en preparación también al Domingo del Buen Pastor. El próximo domingo celebraremos esta fiesta litúrgica y también la 58 jornada de oración por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Ya decíamos en el segmento anterior que estaremos durante esta semana compartiendo con todas las comunidades religiosas, tendremos invitados desde los hermanos salesianos, desde los hermanos dominicos, desde los hermanos oblatos, incluso matrimonios también, para compartir un poco sobre este llamado tan importante que es el llamado a la santidad. La pastoral vocacional es precisamente ese acompañamiento que se brinda a todos los fieles que se sienten llamados por Dios, es decir, aquí no escapa nadie, incluso los matrimonios, los consagrados, las consagradas, todos somos llamados. Precisamente la canción que nos está acompañando de fondo es este tema tan importante, que salido del Congreso Vocacional que se realizó aquí en nuestra diócesis, pues nos da prácticamente este tema tan importante. Todos somos llamados por Dios, desde el matrimonio, desde la vida religiosa, masculina y femenina. Continuamos entonces, queridos hermanos, en este programa especial por las vocaciones, y justamente vamos a acompañarnos de un texto bíblico que nos va a iluminar. Todos estos días tendremos distintos pasajes bíblicos para iniciar compartiendo con la palabra de Dios. Por eso les pido a todos ustedes desde sus hogares, desde sus casas, que nos podamos, incluso si alguien tiene la Biblia, la palabra de Dios, y en este momento se encuentra en sintonía con nosotros, pues puede buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Repito, Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19, para que juntos podamos adentrarnos a la palabra de Dios y compartir estos textos que nos enriquecen y que cada día pues va nutriendo nuestra vida de fe. Entonces, del Evangelio según San Marcos. Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a los 12, a quienes llamó apóstoles, para que vivieran con él, para enviarlos a predicar, con poder de expulsar demonios. Nombró pues a los 12, a Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés y Felipe, Bartolomé y Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que también le traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo que prepare también nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir esta palabra con alegría y que esta palabra de Dios pueda dar frutos abundantes en nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, hemos escuchado este pasaje de la palabra en el que se nos narra que el Señor llamó 12 y llamó 12 precisamente para estar con Él. Y tal vez eso es lo primero que yo quiero hoy compartir con ustedes. El Señor que nos llama a estar con Él, a conocerle en intimidad, a que nosotros podamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, a que nosotros podamos recibirle. A veces nosotros pensamos que el Señor nos llama como a hacer muchas cosas y pensamos solo tal vez en el apostolado,
pensamos también solo en el predicar la palabra, en el tener una misión, en el testimonio, ¿sí? Pero a veces es importante y toda nuestra vida de evangelización tiene que nacer de un encuentro personal con el Señor. El Señor que nos llama. Y es Él quien nos invita primero que nada a estar con Él. Estar con Él. Y entonces, el otro día leía algo interesante en una de las predicaciones del Cardenal Bantuán, que decía que las obras de Dios, a veces nos preocupamos por las obras de Dios y nos quedamos sin Dios. Entonces, qué importante es que a nuestras obras ciertamente la acompañe el estar con el Señor, el estar con el Señor. También San Juan de la Cruz lo recordaba, decía, bueno, ¿de qué nos vale a veces tantas obras si olvidamos quién es el que nos llama a estas obras? Entonces, podemos llenarnos de cosas buenas, sí, que eso es importante y hay que hacerlo, pero olvidarnos de quién es el que nos llama. Y el Señor, lo primero, la primera invitación es a estar con Él. Por eso, lo importante de que quien se sienta llamado se regala un tiempo especial de oración, un tiempo especial de meditación, un tiempo especial de encuentro con el Señor, porque Él es el que lo llama. Él es el que lo llama. El Papa Francisco, hace poco le preguntaban qué le decía a aquellos muchachos que sentían una llamada ocasional, que... Y él les decía que se dejaran ver por Jesús, déjense mirar por Él. Y eso es, digamos, como una palabra, decirles, déjense, estén con Él, encuéntrense con Él. Digamos, gasten tiempo en estar con el Señor, que Él es el que va a reafirmar esa llamada y el que también les va a permitir responder con generosidad. Por eso lo importante de que nosotros podamos, y para todos los que nos escuchan, estar con Jesús. Ese es el primer llamado a todo discípulo, estar con Él en su presencia y aprovechar su vida de oración. Así es, precisamente esta parte tan importante que presenta el Evangelio de Marcos, estar con Jesús. Yo siento que todo camino, más que sacerdotal o más que religioso, todo camino cristiano se viene a centrar prácticamente en esto, ¿no? En estar con Jesús, en vivir con Él, en acompañarle con Él. Recuerdo este pasaje tan hermoso que está presente en el Evangelio según San Juan, donde los primeros discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y sepan dónde vivo yo. Y pasaron con Él toda la tarde, ¿no? O sea, qué expresión tan bonita, qué espacio tan hermoso, de que nosotros también como discípulos y creyentes en Jesucristo, pues podamos estar con Él. Y así como estos discípulos que se presentan en el inicio del Evangelio según San Juan, que nosotros también podamos pasar ratos con el Señor. Y yo siento que en el camino vocacional, gran parte está allí, en que nosotros podamos contemplar a Jesús para poderle escuchar. Es decir, nosotros tenemos que responder a lo que el Señor nos está pidiendo, pero tenemos que también dedicarle tiempo, espacios de diálogo, espacios de encuentro con Jesús Eucaristía. Claro que sí, Padre, y en reflexión a este texto que hemos leído y que estamos meditando, pues tenemos o conocemos una segunda parte que es donde los envía a predicar. Luego de que los llama para que estén con Él, son enviados. Pero ese enviarlos es importante verlo desde el punto de vista de que luego de que estuvieron con Él, luego que lo conocieron, pues porque lo conocen es que pueden ir a hablar de Él, ya que en eso se enmarca la predicación. Y es importante tener en cuenta que en la vida del cristiano, en la vida del bautizado, pues está ciertamente aquella realidad de ir a llevar el Evangelio. San Pablo nos dice que hay de mí si no evangelizara, es decir, hay de mí si no llevara el Evangelio, si no predicara, si no hablara de Dios. ¿Y cómo hablar de alguien si no le conozco? Y es importante resaltar en esta misión que tenemos todos los bautizados, todos los cristianos, de predicar. Y yo pues rápidamente pensaría en tres realidades importantes, tres experiencias que debe tener todo cristiano, debe tener todo hijo de Dios para poder cumplir ese mandato de ir a predicar. Y la primera es la escucha. Yo debo escuchar al Señor, debo escucharle para poder saber qué decir, recordando de que la fe entra por el oído. Yo conozco los grandes misterios, tal vez no por lo que veo, sino por lo que escucho. Yo escucho que el Señor me dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, yo lo creo porque lo estoy escuchando. Creo firmemente en ello porque a través de la escucha mi fe se convierte en firmeza, es decir, mis convicciones son firmes. Luego, un segundo aspecto es el amar. Cuando le conozco y sé lo que es el Señor, sé que es el Señor que ha hecho por mí, pues se desarrolla un amor de tal manera que se cumple la realidad del bautizado. El Señor es amor
Y si yo soy creado a imagen del Señor, quiere decir que yo también estoy hecho para amar, para amarle, para amar a mi Creador, a mi Redentor y a mi Consolador. Y luego una tercera realidad de para poder cumplir este mandato de predicar es la actitud. Luego de que yo escucho, yo creo, yo le conozco y yo le amo, debo tener una actitud de tal manera que mi testimonio sea la primera razón por el cual yo predico. Luego que vengan las palabras, pero que mi actitud como cristiano sea de tal manera que la predicación inicie desde el punto donde como yo actúo hasta el punto en que yo hablo. Por tanto, luego de estar con el Señor, es importante cumplir este mandato de ir a predicar, ir a llevar la buena nueva, ir a llevar a Cristo a todos los hermanos y a todos los rincones del mundo. Así es, Carlos, y también Padre Ángel, estamos precisamente en este especial por las vocaciones con este pasaje que ilumina también toda nuestra vida, no solamente nuestra vida sacerdotal, incluso con la vida religiosa, sino que también ilumina la vida cristiana. Estamos llamados todos a predicar y anunciar a Cristo resucitado. Con estas dos actitudes, estar con Jesús y al mismo tiempo sentirnos enviados por Él. Y esto es muy importante. No solamente estamos sirviendo a Dios porque sí, porque nos nace, no, sino que tenemos el deber y la obligación, y cada bautizado tiene que sentirse precisamente llamado por Dios para predicarle. Para predicarse a sí mismo, vivir el Evangelio y al mismo tiempo tratar de que los demás, el prójimo, el próximo que está allá a mi alrededor, pues pueda sentir que justamente estamos predicando a Cristo con nuestra manera de vivir. Queridos hermanos, queridos amigos que nos siguen a través de Radio Natividad, estamos precisamente en este especial por las vocaciones hablando un poco de este tema que en adelante, pues bueno, ya escucharemos un poco la experiencia de qué se siente o cómo vive alguien que se siente llamado por Dios y que le responde a través del testimonio de nuestro hermano el Padre Ángel Pérez y también del seminarista Cristo Dávila, que nos acompañan justamente en este especial por las vocaciones durante esta semana. Vamos ahora, queridos amigos, a escuchar otro tema musical y enseguida regresamos. Estás escuchando Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Ya abrimos en el Boulevard Las Lomas Submarino, abierto desde las 9 de la mañana. En el Boulevard Las Lomas, 50 metros antes del semáforo en Las Lomas. Submarino. Submarino. Un gusto todos los días. Submarino. Somos Fresh Bread. Pan fresco. Corre la voz. Continuamos, queridos amigos y hermanos de Radio Natividad, fieles escuchas de la emisora católica del Táchira, en este especial por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Como decía al inicio, nos acompaña el Padre Ángel Pérez, es el sacerdote más joven de la diócesis que con muchísima alegría el pasado 9 de abril se estuvo desde el seminario diocesano celebrando su ordenación sacerdotal. Yo creo que el Padre Ángel también tiene mucho que contarnos a todos nosotros sobre su experiencia vocacional, cómo el Señor se fijó en él, cómo el Señor le fue llamando, y quizás esta experiencia que él puede compartir con nosotros puede identificar a muchos jóvenes que seguro estoy están escuchando esta emisora y pueden sentir también la llamada de Dios. Así que sin más preámbulo, queridos hermanos de Radio Natividad, vamos a escuchar la experiencia del Padre Ángel Pérez y cómo el Señor fue haciendo de él lo que hoy es, un sacerdote para la eternidad. Con ustedes, entonces, el Padre Ángel Pérez. Muy bien, con esta introducción ya... Bueno, vamos a contar el proceso vocacional en el menor tiempo posible. Digamos que ciertamente el llamado de Dios creo que es desde el vientre de la madre, ¿no? Lo recuerda la palabra. Pero yo tengo que decir que en mi época de niño siempre me llamó la atención... lo religioso, y lo primero que aprendí, digamos, fue a hacer el rosario. Uh-huh. Recuerdo eso. Qué bueno. Fue como mi oración, la oración que me enseñó mis papás, mis abuelos, y que era como mi dedicación, ¿no? El rosario. Luego, con el tiempo, después de hacer la primera comunión,
Y yo siempre he sido un niño muy inquieto. Entonces, atención, atención a los jóvenes inquietos también. Aquí tenemos al primer inquieto. Un niño muy inquieto y de hacer tremenduras, pues, y todo esto. Entonces, en la catequesis era un niño eso, ¿no? Como que en todo quería estar y en todo quería... Y, pues, bueno, ¿no? Y recuerdo, pues, bueno, que también viví un momento así como en el que viví tal vez un regaño no hecho de la mejor manera. Uh-huh. Que después de que terminé la primera comunión dije, yo no regreso a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente fue así. Efectivamente fue así, me alejé completamente y nada, mi abuela... ¿Y el regaño fue por parte de los papás o del...? No, fue por parte de personas de... de la iglesia. De la iglesia, sí. Por eso a veces es mejor saber que detrás de las tremenduras a un niño puede estar también la llamada de Dios, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que saberlo. Eso es importante destacarlo porque puede suceder en muchas personas, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Y entonces, bueno, digamos que viví esa experiencia y luego en mi época de bachillerato... se puede decir que nunca frecuenté la iglesia, solamente en el caso de 15 años, entierros de familiares y cosas así. Y de hecho, incluso pude decir que hasta criticaba de los sacerdotes, ¿no? Criticaba de los sacerdotes porque decía que me parecía que eran, que no vivían lo que predicaban. Era una de las cosas que más criticaba. Pasó esa experiencia y yo, estando en el liceo, hubo las visitas vocacionales, por cierto. La visita vocacional, en ese entonces un seminarista. Ahorita ya es padre, el padre Delvis García. Y él, una de las cosas que cuando yo lo desafié, porque digamos era líder en mi época de bachillerato, pues yo era líder de, digamos, deportista. También era un poco, me gustaba el mundo de la política, entonces era presidente del centro de estudiantes allá en el Core. Futuro alcalde del Core. Ajá, futuro alcalde. Y entonces, bueno, tenía, digamos que, bastante liderazgo en mi liceo. Entonces yo empecé a criticar y a cuestionar al en ese entonces seminarista. Y él lo primero, recuerdo que me desarmó, porque lo primero que me dijo fue que él tampoco, yo le dije, yo no creo en los sacerdotes. Y él me dijo, yo tampoco creo. Entonces yo, pues, claro, me cambió la jugada. Y de ahí para allá pues me fue desarmando y a cierto punto me sentí ridiculizado, ¿no? Ante todo mi grupo. Pero eso fue como el primer, digamos, como el primer un paso que Dios me dio para recordarme ese llamado que me tenía, ¿no? Claro, claro. Y bueno, por fin, después de que el padre me cuestionó y todo esto, yo salí, me fui molesto. Después me lo encontré en el pasillo y me dice, usted está siguiendo a Dios, lo espero en una cuestión que iba a hacer con jóvenes. Ajá, un encuentro. Un encuentro en la parroquia. Y entonces yo llego y digo en mi salón, yo voy a ir al encuentro. Y todos empezaron a chalequearme, que qué va a ir usted, que no sé qué, no sé qué más. Ay, y yo voy a ir. Y de hecho lo cómico fue que yo llegué tarde al encuentro. Y cuando yo llegué tarde, allí ya estaban los que me estaban criticando. Dios. Entonces fue interesante eso. Y allí comenzó una historia, ¿no? Yo comencé a asistir un poco más a la iglesia, aunque no digamos a la vida de sacramentos ni nada, sino a las actividades del grupo juvenil. Ajá. Luego el padre Joan Guerrero, que también es del Codo, y bueno, y el padre Daniel, que está hoy aquí. Ajá. Comenzaron con una misión de conquista y ahí volvieron a... Yo ya me he vuelto como a alejar y me volvieron a conquistar, digamos... Y comencé nuevamente en el grupo juvenil. El grupo juvenil, digamos, que fue donde yo comencé a que ese llamado se despertara nuevamente, ¿no? Exactamente. En el trabajo con los jóvenes. En eso jugó mucho, digamos, mucho el testimonio también, ciertamente, de los seminaristas que acompañaban, pero también en el momento de algunos sacerdotes que fui conociendo. Y Dios, pues, se valió de muchas formas para ir llamando. Y yo creo que fue bueno, hasta de amigos y de una forma y otra fue conduciendo mi vida hasta que en el momento en el que yo estaba ya en la universidad, yo ya estaba en la universidad, cuando inicié el seminario, yo llevaba un año en la Universidad de los Andes. Y mi proyecto era el deporte, porque me fascina el deporte, es una de mis grandes pasiones también. Y entonces había pensado ya hacer un trámite a la Aula Mérida, a estudiar deporte, y ya prácticamente eso estaba listo porque yo pertenecía a la selección Táchira de voleibol. Y entonces, bueno, en ese momento yo estaba viviendo entre dos luchas, mi proyecto y el proyecto de Dios que me estaba llamando. Interesante, muy bien. Y eso fue luchas. Una lucha tremenda, porque yo decía, este proyecto, o sea, Dios como que por un lado y por otro lado me decía, no, yo quiero que usted me siga. Ajá. Y yo por mi otra parte, no, yo quiero esto. Y pues Dios terminó venciendo porque me di cuenta que lo que él tenía para mí era lo que realmente me iba a hacer feliz, ¿no? Exacto. El lanzarme al seminario fue terrible porque al principio, a pesar de que mi familia siempre me ha apoyado, mi mamá fue así como un choque porque yo estaba becado, porque tenía todas las posibilidades del mundo y me iba a ir y por eso fui al seminario. Y usted se viene para acá, ¿no? Y entonces fue así como que para ella,
un choque. Claro. Mi papá y mi mamá me apoyaron a pesar de que pensaban que yo lo que tenía era un arranque de locura. Un arranque más. Un arranque, sí, porque digamos yo siempre he sido hasta cierto punto muy arriesgado, ¿no? Ajá. Es una de las cosas que siempre, digamos, me ha caracterizado. Entonces ellos pensaban que yo estaba lanzando mis planes o mi futuro. Echándolo al agua. Por cierto, pues a mí me ayudó mucho el testimonio de una amiga que me dijo, mijo, es mejor arriesgarse y después decir que eso no era lo suyo a quedarse toda la vida pensando que eso era lo suyo y no se arriesgó. No se arriesgó, exactamente. Y esas fueron las últimas palabras que me llevaron a ir al seminario. Y bueno, y digamos, y para resumir, en el seminario muchas experiencias, momentos también de dificultad, momentos en los que sentía esto como que no es lo mío, con ganas de irme, y siempre Dios colocó un instrumento para decirme, no, yo estoy aquí acompañándole. Exacto. Yo estoy aquí para que usted me siga, para que me sirva. Y bueno, la llamada se concretó. Bueno, me ordenaron diácono el 27 de diciembre junto al Padre Daniel. Ajá. Padre Daniel, en el Cobre, en el pueblo del que somos nativos. Exacto. Y luego, bueno, ya ahorita el 9 de abril me ordenaron sacerdote, ¿no? Para la gloria de Para Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, decirles a los muchachos que me escuchan, pues bueno, que su historia puede ser tal vez como la mía. Se pueden negar, pero Dios siempre es más fuerte. Y de seguro, si responden a eso, pues les garantizará que la alegría y la felicidad de haber escuchado a Dios. Y si no, pues bueno, se quedarán allí tristes por tal vez... Tal vez por llevarse la pregunta a la tumba, ¿no? Sí, sin duda. Como me dijo esa amiga, y yo doy gracias porque desde el cielo yo sé que me bendice, arriésguese mío que si no es lo suyo, pues bueno, dijo no es lo mío, ¿no? Lo intenté, ¿no? Pero lo difícil es pensar y que esa pregunta se quede todo el tiempo en su cabeza y por miedo, por el qué dirán, porque tengo un proyecto, porque tal, no se arriesgue. Al fin y al cabo, las dos siempre serán ganancia. Así es, queridos amigos de Radio Natividad. Tenemos la experiencia vocacional de el padre Ángel Pérez. Y también nos acompaña aquí en cabina el seminarista Carlos Dávila, que se encuentra ahora en el tercer año del discipulado. Bien conocemos nosotros las etapas de la formación. El discipulado, que forma parte de los estudios filosóficos. Y el configurado, que forma parte de los estudios teológicos. Entonces, nuestro hermano del tercer año del discipulado, Carlos Dávila, oriundo de las tierras de Santa Ana del Táchira, también quiere compartir con nosotros su testimonio y su experiencia vocacional. Así que vamos a escuchar con mucha alegría y atención a nuestro hermano Carlos Dávila. Pues luego de lo que decía el padre Ángel, yo podría pues simplemente resumir toda esta experiencia personal en que siempre Dios es más poderoso y los planes de Dios son más perfectos. Un poco mi experiencia es dirigida en el bachillerato nunca a entrar hacia los estudios del menor en el seminario, sino siempre fue hacia el mayor. Pero es importante que yo resalte de que cuando hay promotores vocacionales en las parroquias pueden salir abundantes vocaciones. Cuando se le da importancia a las vocaciones en las parroquias, pues salen vocaciones. Y mi historia vocacional pues ciertamente inició con una promotora vocacional de mi parroquia de Santa Ana, que ella pues me invitaba, me buscaba, me llevaba y de cierta manera pues invertía en mi vocación porque ella creía en mi vocación. Luego de ella pues también el párroco, el padre Domingo Pernía, pues su testimonio hace que en lo personal yo desee lo que estoy deseando en este momento, que es el sacerdocio, ya que pues él vive su sacerdocio apasionadamente. Y pues decía al inicio que Dios es más poderoso y los planes de Dios son más perfectos, porque en mi experiencia vocacional yo presenté lo que se conoce como el cursillo de admisión para entrar al seminario. Recién salí de quinto año de bachillerato y pues yo no quedé en el seminario cuando hice este cursillo, no fui admitido. Yo salí, pues empecé a estudiar en la Católica, pensé que se había acabado toda esta historia. Y cuando regresaron las convivencias del año siguiente, pues la promotora vocacional volvió a invitarme. Yo vine a la primera convivencia, ya para la segunda no vine, pues porque tenía ya otros planes en mi vida personal. Y al cursillo tenía pensado no regresar otra vez, pero el día anterior mi párroco me llamó y me preguntó y yo le dije que sí. Él me hizo la carta, me dieron panes, tortas para todos los seminaristas que están en el seminario y pues eso me hizo sentirme comprometido en asistir a la convivencia. Yo asistí al segundo cursillo con la intención de no quedar, simplemente por ir y como cumplir y tener contento como al padre o a los que querían que yo fuera. Y pues ciertamente en ese cursillo yo sí fui admitido. Por gracia de Dios, las inscripciones que eran a 3 días después de que salieron la boleta o la lista, pues fueron suspendidas por todas las protestas y todas estas cosas que habían en ese año.
y se pospusieron para un mes después. Para mí, pues, fue beneficioso porque yo no quería quedar. Claro. Cuando fueron las inscripciones, pues pasó todo normal. En el 2 de octubre los muchachos empezaron el propedéutico, el seminario arrancó, todo normal, y yo estaba tranquilito en mi casa. Como al mes, como los primeros días de noviembre, pues yo tuve una experiencia personal donde sentí de que pues Dios me estaba llamando y que lo que estaba haciendo afuera no era lo mío. Yo no quise contarle a nadie, no le comenté a nadie, pero a los 8 días volvió a pasar lo mismo y decidí contarle a mi párroco. Mi párroco al día siguiente me trajo al seminario, yo hablé con el rector y pues yo entré al seminario mes y medio después de que todos habían iniciado. Y la lectura que me daba mi párroco de esta realidad, él me comparaba con Job, el profeta de la Biblia, y decía que los planes no son los míos. Yo el primer año que hice el cursillo quería quedar y no quedé, y el segundo año que no quería quedar, sí quedé, pero era cuando Dios quería que yo quedara. Y en este momento pues me di cuenta de que fue una obra perfecta de Dios, que yo haya pasado ese año fuera y que yo haya entrado en el año que entré de la manera que entré. Pues eso simplemente quiere decir de que quien Dios llama debe prestar la atención, porque tal vez perdemos tiempo, perdemos momentos, oportunidades por caprichos personales, por querer saciar nuestros placeres, y en realidad la felicidad es efímera, pero cuando escuchamos la voz de Dios, así sea tardecito, pero que la escuchemos, pues esa vocación que realmente es la nuestra, nos hará felices. Así es. Y con la experiencia de Carlos Dávila y de nuestro hermano el padre Ángel Pérez, pues vemos nosotros que, y eso lo vamos a compartir durante esta semana, los distintos llamados vocacionales presentes en la Sagrada Escritura, siempre hay alguna oposición. Siempre en los distintos llamados vocacionales vamos a ver que algo sucede que tranca el paso, como que no da paso libre a lo que uno realmente quiere, ¿no? Entonces vamos a notar, queridos hermanos, tanto en lo que comenta el Padre Ángel como en lo que comenta Carlos Dávila, que justamente a veces uno tiene proyectos y planes personales, pero es el Señor quien lleva la obra. Y cuando le respondemos, nos sentimos realmente la plena felicidad. Así que, queridos hermanos de Radio Natividad, estamos en este especial de las vocaciones. Vamos a un breve espacio musical, un tema musical, y enseguida regresamos. Tan, 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 tan. Frecuencia 101.7, sonando en todo el mundo. Radionatividad.com, Radionatividad.com, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Continuamos, queridos amigos y hermanos de Radio Natividad, que escuchan la emisora católica del Táchira en este especial por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Ya escuchando la experiencia vocacional de nuestro hermano Ángel Pérez y de nuestro hermano seminarista Carlos Dávila. Tenemos una llamada telefónica del padre Reinaldo Balsa, el rector del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, que también quiere compartir con todos nosotros lo que es esta llamada, lo que es el trabajo vocacional, lo que desde el seminario se viene haciendo, y también un mensaje para tantos niños y jóvenes que se encuentran deseosos de responderle al Señor. Entonces tenemos en línea al padre Reinaldo Balsa. Padre Reinaldo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel y todo el equipo de Radio Natividad. Hoy hacemos este contacto desde el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, aquí en Palmira, con un sol radiante, pero en sintonía y en compañía de todos ustedes. Gracias, Padre Daniel, por este especial que ha organizado el Departamento de Pastoral Vocacional para disponernos a celebrar la próxima fiesta de Jesucristo, el Buen Pastor. Quiero aprovechar este momento, además de saludar a todos los que nos escuchan, por supuesto, también saludar hoy a Monseñor Mario Moronda, nuestro obispo que está de aniversario, y también al padre Joan, conocido en Radio Natividad, por supuesto, y al padre Gustavo Alvarado, también de aniversario. Hoy nos alegramos por el regalo del sacerdocio de nuestro obispo y de todos nuestros hermanos, y también, además de felicitarlos a ellos, pues felicitamos al padre Ángel, que está allí
ustedes en Radio Natividad compartiendo en esta semana especial de vocación, de vocaciones. Su experiencia está todavía, como decimos nosotros, oliendo al Santo Crisma y recordándonos cómo Dios se hace presente a través de muchos medios, pero sobre todo a través de sus ministros. Así que, Padre Ángel, para usted también, nuestra felicitación a nombre de toda la comunidad del seminario, de sus hermanos sacerdotes, de los jóvenes y niños que están aquí. Y bueno, saludar, me dicen que también está Carlos Dávila, un joven seminarista, y desearles a todos, además de las felicitaciones, pues que podamos, y esta semana especialmente dedicada a eso, podamos reflexionar sobre la llamada y ese regalo maravilloso que es la llamada de Dios a servirle en su iglesia, con diversos carismas, en diversas formas, pero a servirle a Él, a servirle desde la iglesia y a servirle a este pueblo que tanto necesita y tanto pide saber y tener experiencia de Dios. Así que yo quiero saludar también a los jóvenes, a los niños que nos escuchan. En estos días hemos estado visitando las parroquias y donde hemos ido les pregunto a los monaguillos que van a acompañarnos en la celebración, ¿quién de ustedes va a ir al seminario? Y qué bonito cuando con esa sencillez, también esa inocencia, pero de alguna manera con esa seguridad dicen yo quiero ir a ver cómo es, yo quiero conocer no solo la institución y sus instalaciones físicas, porque no es ir a un lugar, sino sobre todo sentir ese regalo, esa llamada de Dios y animarse a responderla. Así que a todos los que nos escuchan a través de esta señal, pues un saludo desde el Seminario Diocesano a nombre de todos los formadores, de todos estos jóvenes y del equipo que trabaja, y animarlos a responderle al Señor en esa llamada que Él les hace. Agradecemos entonces sus palabras y su saludo para todos los niños y jóvenes que también desean dar esta respuesta generosa al Señor, al mismo tiempo saludando al Padre Ángel, que con muchísima alegría el pasado 9 de abril compartía, vivíamos precisamente allí en el seminario, la ordenación sacerdotal juntamente con el Padre Gabriel Aldana, que también trabaja aquí en la Iglesia Coromoto en el centro, en la ciudad de San Cristóbal, y el Padre Juan José Escalante, al cual saludamos desde Santa Ana del Táchira. Entonces, estos tres nuevos sacerdotes, como bien lo decía el Padre Reinaldo Balsa, que aún huelen a Crisma. Entonces, con muchísima alegría, derramando sus primicias sacerdotales en el pueblo santo fiel de San Cristóbal. Ya casi estamos llegando al final de este espacio de 2 a 3 de la tarde, pero antes de quizás despedir este segmento, pues invitarle, ¿no?, a tantos niños y jóvenes que desean incluso participar de esta experiencia, de esta respuesta al Señor. Bien lo decía el Padre Ángel, intentarlo quizás es mejor que llevarse la pregunta a la tumba. Entonces, vamos a dar las redes sociales, ¿verdad? Que yo creo que es una parte importante de este espacio, dar a conocer a través de qué medios pueden entrar en contacto con cada uno de nosotros. Muy bien, y si lo van a hacer por medio de Facebook, lo pueden hacer con C Sacerdote San Cristóbal. A través de Instagram, @csacerdotesc. Y a través del correo electrónico Gmail, csacerdote.pb@gmail.com. Voy a repetir, csacerdote.pb@gmail.com. Pero aquellos interesados, un número de teléfono que yo creo que es como lo más inmediato, entonces pueden contactarse con nosotros a través del 0416-973-8952. Repito, 0416-973-8952. Ahora, queridos hermanos, para cerrar este espacio, vamos a hacer la oración, una oración que nos va a acompañar y nos va a iluminar también para que todos aquellos niños y jóvenes, pues bueno, se unan a la gracia del Espíritu Santo y sientan con alegría la respuesta generosa que deben darle al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por este momento, por esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Y le pedimos al Dios de la vida, al Dios de las vocaciones, que siga llamando y enviando operarios a su mies, que nos conceda la valentía, la actitud de poder escuchar su llamado y responder generosamente, que siga atrayendo y llamando a muchos jóvenes para el servicio
al pueblo de Dios. Pedimos que nos bendiga, que bendiga a nuestras familias, nuestras casas de formación y a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos de Radio Natividad, recordamos de aquí hasta el día viernes de 2 a 3 de la tarde estaremos llegando a todos ustedes en este especial en preparación al Domingo del Buen Pastor y la 58 Jornada de Oración por las Vocaciones Sacerdotales y Religiosas. Habló para ustedes el Padre Daniel Duque, director de la Pastoral Vocacional. El Padre Ángel Pérez. Y el seminarista Carlos Dávila. Y ya para mañana tendremos también invitados especiales para compartir con todos ustedes la alegría de sentirse llamado por el Señor.